¡Qué buen día! Ya que mirar todas las esmeraldas que tengo, ya que hoy vamos a comprar algo increíble, así que estoy muy feliz. ¿Pero qué es ese? ¿Aldeano? ¿Qué te pasa? No te lo vas a creer. Estaba en el bosque y he visto un ejército gigante de monstruos. ¿Y quién hacia aquí? Estamos perdidos, Clemente. ¡No vamos a morir! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que un ejército de monstruos está a punto de venir a la aldea? Tengo que avisar al rey, tiene que ser consciente y sacar al ejército. Si no, moriremos todos. ¡Rey aldeano! ¡Rey aldeano! ¡Rey aldeano! Hola. ¿Rey aldeano? ¿Eres tú? Sí, ¿has visto? Me compré una nueva ropa. Aquí está muy chulo, parezco más rey que rey. Bueno, a lo que iba, no me distraigas. Viene un ejército de monstruos hacia aquí. Hay que cubrir toda la aldea con defensas. Si no, podemos morir. Pero, ¿te gusta mi nueva ropa? No. Sí, está muy chula, pero ¿qué hacemos? No lo sé, apáñate. Yo estoy aquí disfrutando de mi nueva ropa. Hasta luego. No puede ser, el rey aldeano siempre igual con sus tonterías y sin ayudar al pueblo. Aldeanos, os he reunido aquí porque necesito de vuestra ayuda para defender la aldea. Así que necesito que me deis cosas para defenderla. Máquinas, pinchos, láseres, armas, todo lo que sea necesario. Pero, Clementito, ¿eso significa que vamos a morir? Hay posibilidad de que muramos, sí. ¡Ay, yo no quiero morir! ¡Morir no va! Tranquilos, no os pongáis tristes. Si me hacéis caso, no va a pasar nada. Así que no lloréis más. Pues vale, Clementito, vamos a por cosas en nuestras casas, ¿vale? Lo dejaremos en cofres aquí mismo. Chicos, ya sabéis, a por cosas, moveros, correr. Y mientras los aldeanos colectan todos los materiales posibles para defender la villa, yo voy a agarrar todo el armamento secreto que tengo. Y como es secreto, estamos debajo del castillo, porque claro, aquí nadie se va a dar cuenta. Y si os fijáis, le doy a este botón y ¡pum! ¡Perfecto! Sí, abierto la puerta secreta. Vale, ya estamos aquí, menos mal, porque solo teníamos 2 segundos. Y como veis, está todo lleno de láseres y trampas, porque claro, no quiero que nadie entre aquí. Y para pasarse esto es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es agarrar las piernas, partírtelas por la mitad, de esta manera, ¡pum! ¡Así! Ahora tenemos los láseres por arriba de la cabeza. Y si nos agachamos, ¡y perfecto! Último láser atravesado. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, ya que estos láseres te pueden atravesar la piel. Y ahora, una vez aquí, nos volvemos a doblar las piernas bien. ¡Epom! Volvemos a nuestro tamaño normal. Perfecto. Y ahora, aquí, cualquier personalista se tira de aquí pensando que es la entrada secreta. Pero no, la entrada está por aquí, justo detrás de este cuadro aterrador. Así que saltamos y ¡pum! Ya. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, es que he venido a buscar mi pelota porque se me había caído. Y como no estaba, pues me he puesto a cocinar porque me gusta mucho. ¿Pero tú qué haces en mi base secreta? ¿Y cómo has pasado todas las trampas? No lo sé, pero ¿has visto mi pelota? ¡Que no tengo ninguna pelota fuera de aquí! ¡Pero no puedo! ¿Cómo que no puedes? ¡Espérate! ¡Te vas a enterar! ¡Nadie puede saber de mi base secreta, así que lo siento mucho! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Uf! ¿Sigue siendo una base secreta? Si se enterara, ya no sería secreta. A lo que iba, voy a agarrar todas mis cosas. Por ejemplo, esta pistola que ya la he usado, la minigun por si acaso las cosas se tuercen. Y tengo un lanzacohetes con 2 misiles, por si acaso. Aunque tengo mucho miedo de utilizarlo. Espérate, ¿había dicho que estaba cocinando algo? ¡No! ¡Se ha puesto a cocinar toda la arena! A ver, no pasa nada, vamos a centrarnos. Tenemos poco tiempo y tenemos que construir unas buenas defensas, así que voy a agarrar todas mis armas que tengo de reserva para que así me ayuden a combatir, así que todo esto por aquí, un poquito de armadura también, y ahora lo que podríamos hacer, vale, voy a agarrar solo un poquito, así que voy a dejar las esmeraldas aquí y ya estaría, ya tendríamos todo. Ahora, tengo que pensar cómo defender el pueblo. Si son muchos monstruos, lo idóneo sería taparnos y... ¡Oh! ¡Claro! ¡Qué buena idea! Lo que puedo hacer es aprovechar el cristal que tengo y cubrir todo el pueblo con una cúpula. ¡Claro! ¡Qué listo que será el aldeano! ¡Al final me ha servido! Le tendré que comprar una pelota de recompensa. ¡Perfecto, aldeanos! A ver, ¿qué me habéis traído? Esto lo he traído yo, que tenía todo el cristal. Y vosotros, comida, ¿vale? Muy bien. ¡Oh! Bloques de hierro, calabazas... Torre, vale, vale, muy bien, todo esto sí que nos sirve para defender y para hacer golems, para que nos defiendan más. Aquí hay muy poca armadura, podías haber traído armadura, si no, os van a matar. Y esto también lo he traído yo, si no habéis traído casi nada. Es que, Clementito, somos un poquito pobres. Madre mía, pues así es muy difícil, pero bueno, vosotros, intentar asegurar todas vuestras casas mientras yo voy a construir una cúpula que envuelva todo el pueblo, ¿vale? Y después, pues me ayudáis, así que tener mucho cuidado porque los bustos podrían ya estar viniendo. Si veis algo
alguno, matarlo. Y ahora nosotros vamos a agarrar bastantes cristales y vamos a comenzar a hacer el diseño de toda la cúpula, envolviendo todo el pueblo. Vamos a empezar por aquí. Lo importante, no dejar ninguna casa fuera. Esto nos va a llevar bastante tiempo, pero espero que no venga nadie. Incluso aún nos quedan bastantes horas antes de que se haga de noche, porque como todos sabemos, los monstruos cuando vienen, cuando es de noche. Así que tenemos tiempo, pero no hay que confiarse. La vida de todos los aldeanos y del pueblo está en mis manos. ¡Madre mía, qué trabajazo! ¡Mirad todo lo que llevo ya! Y los malditos aldeanos no me ayudan. ¡Aldeanos! ¡Venid aquí a ayudarme! ¡No! ¡Ando tú solo, Cremitito! ¿Quién ha dicho eso? ¡Yo me enteraré quién ha sido y dejaré que te coman! Voy a discutir y voy a terminar toda la muralla porque aún queda un montonazo. Ponemos estos bloques por aquí y ya estaríamos por arriba de la montaña. Ya todo esto, ¿por qué debería yo de proteger el castillo si el rey aldeano no está haciendo nada y... ¡Mirad qué chulo que está quedando todo esto! ¡Va a ser una cúpula increíble! ¡Y a todo esto, rey aldeano! ¿Te has vuelto a cambiar? Sí, es que al final no me gustaba tanto. ¿Tú qué? ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? ¿Cómo que todo bien? ¡Eres estúpido! ¡Que van a venir por nosotros! ¡Estoy construyendo una cúpula gigante de cristal para proteger al pueblo! Muy chulo, muy chulo. Así me gusta. Que ayudes a tu pueblo. ¡Hala! ¡Que vaya bien! ¿Pero será estúpido? Mira, es que dejaría el castillo afuera, pero lo voy a dejar dentro de la cúpula porque realmente nadie lo sabe. Bueno, sí, había una persona que lo sabía, pero ya no, porque le pegó un tiro en la cabeza de que tengo mi base secreta ahí abajo. Así que, por narices, me toca poner todo el castillo dentro de la cúpula. ¡Perfecto! ¡Ya tenemos el pueblo rodeado! Ahora, lo que hay que hacer es la forma de la cúpula. Entonces, vamos a ir cerrándola poco a poco hasta que se quede todo cubierto por los laterales y por el cielo, para tener mucha más seguridad por lo que pueda pasar, ya que no sabemos los monstruos que vienen hacia aquí. ¡Perfecto! ¡Ya terminó toda la cúpula! Me ha costado un montón, pero lo he podido hacer. Obviamente, no es una cúpula redonda totalmente, porque si no me hubiera tirado aquí la vida, y necesitamos ir rápido, porque si no van a venir y no va a estar seguro esto. Una vez terminada toda la cúpula, vamos a poner un poquito de defensas por alrededor, y para ello tenemos cámara de seguridad, torretas, bloques láseres y un poquito de lavas, incluso trampas. Y lo primero de todo es hacer una puerta, así que creo que la puerta la voy a hacer por aquí y la voy a llenar de láseres. Vale, perfecto, esta va a ser la entrada principal donde todos los demás vamos a poder entrar, ya que he puesto que los láseres no nos hagan daño a nosotros, solo a los mobs. Y ahora, para tener un poquito más de seguridad, vamos a poner lava. Pero ¿qué pasa? Que tenemos muy poca lava y quiero poner como puntos estratégicos por toda la cúpula, así que vamos a levantar y hacer como montañitas de lava para que los mobs tengan miedo. Así que colocamos la primera por aquí, quitamos esto y perfecto, ya tenemos la primera torrecita, y esto hay que hacerlo por toda la cúpula. Vale, nos tenemos que dar prisa ya que están empezando a venir muchísimos, pero supongo que estos no serán lo que ha visto el aldeano, ya que de momento no son muchos, pero me dan bastante miedo. Así que vamos a terminar de poner todo lo que tenemos aquí, que son trampas y torretas y algunas cámaras por alrededor de toda la cúpula. Así que esto va a ir por ejemplo por aquí, y ya que tenemos pocas, vamos a distribuirlas bien por todos lados. Aldeanos, ya tenemos la aldea cubierta con una cápsula gigante de cristal y rodeada con bastantes defensas, ¿vale? Clemente, hemos hecho unas escaleras hacia arriba para que podamos disparar. ¡Oh! Muy bueno, vale, vale. Muy bien, aldeanos. Perfecto. Desde allá arriba me puedo poner yo y algunos hombres. Ahora os voy a dar armas a todos vosotros y os tenéis que colocar en sitios estratégicos. Gente arriba, gente en los tejados, gente por el suelo como ninjas. Tenemos que distribuirnos, ¿vale? Por cualquier cosa que puede pasar, ya que es posible que entren dentro. Así que, aldeanos, esto es la guerra y podemos ganar. ¡Vamos! Ahora, tomar esto por aquí, un poquito de espadas por aquí, repartirlas. También tenemos arcos y flechas, así que tomar algunos arqueros, por favor. Los que no tengan nada, que peguen puñetazos. Yo me tengo que agarrar toda esta armadura de aquí, un poquito de manzanitas y a ver. ¡Ay, si nos ha olvidado lo más importante! ¡Hacer golems! Para que por aquí dentro haya bastante seguridad. Vale, voy a poner golems por aquí. ¡Perfecto! Voy a distribuirlos por toda la aldea, así todas las partes estarán seguras por si entran. ¡Ya estamos preparados para la guerra! Bueno, aún no. Le pongo esto y ahora sí, preparado. Tenemos arquero por arriba de la cápsula, por arriba de las casas, espadachines por el suelo y un montonazo de golems. Así que si entran, están perdidos. Y yo ahora tengo que subir arriba, porque con estas armas tengo que empezar a cargarme a todo el mundo. Así que tengo que subir al techo y agarrar posición, ya que no sabemos aún por dónde van a salir. Todos aldeanos, quien vea los primeros monstruos, que avise. Vale. Vale, yo mientras voy a ir revisando por aquí. Aquí hay un poquito de zombies. Vale, disparo, disparo.
Venir aquí. Morir. Con las armas no va a hacer nada. Sí. Venir por aquí. Así os podéis quemar. Es mucho más fácil para mí. Con muertos, perfecto. Vale, Creeper, vosotros me deis mucho miedo, ya que si se acercan al cúmulo la pueden reventar. A ver. ¡Oh! ¡Hay un montonazo por ahí! Vale, chicos, están aquí. Morir. Vale. Muertos, morir. Todos ayudar aquí, Aldano, por favor. Están todos aquí. Muere. No funcionan las trampas, parece ser. Se están curando por al lado. Creía que se iban a quemar. Es que tenía muy poca lava. Tengo que hacer que todos se junten y desde abajo los puedo matar. Vale, me va a sacrificar. Cubrirme desde arriba, chicos. Me tengo que quitar a todas estas personas de encima. Venir conmigo. ¡Morir! ¡Vamos! ¡Morir todos! No, las arañas me van a estar haciendo mucho daño. Me tomo manzana. Morir, tomar. Vamos, ¿ahora qué? Vale, ya me quedan bastante pocos, pero lo más importante son los creepers. Tengo que hacer que nos lo den aquí en la cúpula. Me da igual que me deis, arqueros. Y ahora solo me quedan estos de aquí. Perfecto, muerto. Vale, en todo este lado ya están muertos todos los monstruos. ¡Aldeanos! ¿Hay algunos otros monstruos? ¡Por el otro lado! ¿Cómo? Esperar, que voy para allí. ¡Aldeanos, ¿dónde están? Allí. ¿Qué es eso? ¡No me lo puedo creer! ¡Es un zombie gigante! ¿Qué está pasando ahí? ¡Dios! ¡Hay un montón de phantom también! Vale, es momento de usar el lanzacohetes. ¡Vamos! ¡No he muerto! ¡No! ¡El gigante podría destruir la cúpula! ¡Vale! ¡Se ha quemado! ¡No! ¡Está destruyendo! ¡Vale! ¡Han salido golems a defendernos! ¡Muere! ¡No! ¡Aún está vivo! ¡Muere! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ha muerto! ¡Dios! ¡Me quedo desde arriba! ¡Pero mirad el agujero que ha hecho! Vale, tengo que subir y terminar de matar a todos. ¡Si no, podrían entrar por el agujero que ha hecho el zombie gigante! ¡Espérate! ¡Está todo lleno! ¡Eh, creepers! ¡No! ¡Los creepers no! ¡Ostras! ¡Lo siento, golem! ¡Los creepers podrían hacer más agujeros! ¡Vamos! ¡Morir! ¡Acaba de aparecer un creeper gigante! Si se acerca a la aldea lo podría reventar todo. Vale, tengo que activar el plan B. Lo tenía guardado, no creía que lo tenía que usar, pero es el momento. Y os preguntaréis, ¿qué es eso que quieres activar? Pues es un mecanismo que no quería llegar a ello, pero que es muy, muy peligroso. Así que vamos a darle, si le damos a esta palanca, como dice el cartel, activación modo autodestrucción. Le damos a la palanca. Vale, sí, ha funcionado, no creía que iba a funcionar. Ahora toda la cápsula se ha convertido en obsidiana. Y arriba de la cápsula hay un montón de TNT. Así que en 15 segundos caerá toda esa TNT encima de la cápsula, haciendo que todo lo que haya se muera. Y esperemos que de esta manera se destruyan todos los creepers, todos los monstruos que hayan. ¡Aldeanos! ¡Cuidado! ¡Tenéis que esconderos todos! ¡Que viene una gran explosión! ¡A cubierto! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Aguantar, aldeanos, aguantar! Ahora comprobaremos si realmente ha funcionado. Así que le damos otra vez aquí para quitar la obsidiana. ¡Y perfecto! ¡Sí! ¡Está todo intacto! ¡Bien! ¡Ha funcionado esta cápsula! ¡Madre mía! ¡Todo el alrededor está destruido! Pero lo importante es que todo el pueblo está sano y salvo. ¡Perfecto! ¡Espera! ¿Qué le ha pasado al castillo? ¡Rey Aldeano! Chometito, ¿qué has hecho? Se me ha destruido un poco de mi nuevo castillo. Está haciendo una siesta. He escuchado unos petardos. ¿Cómo que unos petardos? ¡Hemos estado en guerra! ¿Y tú durmiendo? ¡Vaya rey! ¡Me alegro que te haya pasado eso! ¡Madre mía! ¡El rey Aldeano no ha hecho nada! Y seguro que se proclama este triunfo para él. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, ya que hemos podido salvar al pueblo de los monstruos, creando esta gran cúpula. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comenta cápsula.